6:40, la información es importante, es por eso que hoy le voy a dar la bienvenida, por favor, al señor José Luis Jiménez, secretario de la Federación de Trabajadores de Campesinos de Santa Cruz, además de Miguel Ángel Molina, secretario de Hacienda. Para ambos, muy buenos días. Vamos a hablar acerca de las zonas que han sido afectadas en Santa Cruz por las fuertes lluvias. Empiezo con usted, por favor, señor José Luis. Muy buenos días. Muchísimas gracias, periodista, Canal Bolivisión, por darnos esta oportunidad. Mi nombre es José Luis Jiménez, secretario ejecutivo de la Federación, aquí pidiendo colaboración, ¿no?, al pueblo cruceño por esta inundación que se dio en estos días, que han sido como unos 5 o 6 municipios afectados, ¿no?, de los 15 que estuvieron, pero los más fueron esos. ¿Entre ellos cuáles? Tenemos aquí el municipio de Porongo, está Cotoca, está Pailón, el puente de Guarayo, está Portachuelo, también la zona de San Juan de Palometilla, el Torno, que han sido afectados, se han desbordado los ríos. Entonces, ¿de qué manera las familias se han visto afectadas en estas lluvias? Se han visto afectadas por el tema de su sembradío, el tema de también sus casas se le han llenado de agua, todo eso y bueno, la enfermedad, ¿no? Señor Miguel Ángel, las autoridades han llegado a diferentes municipios también con ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? ¿Qué tipo de ayuda han llegado ahorita a nuestras comunidades? Lo más necesario que, digamos, que ellos necesitan urgente, digamos, ahorita desalojarlo sobre el sistema de agua. Ya. Que la alcaldía, digamos, ha cubrido, igual la gobernación, pero, digamos, no abastece. Entonces, ahorita sobre el sistema, lo más primordial, digamos, en la comunidad del municipio del puente de Guarayo, la provincia de Guarayo, que son 70 comunidades que están afectadas, como Paila, como Porongo, como acá de Santa Rosa del Sahara. Y lo que más nos preocupa, digamos, que conforme estas aguas están bajando, ahí vienen las enfermedades, como el conjuntivitis, que la diarrea, que necesita la gente, sí o sí necesita nuestra gente. Y ahí puede ayudar la población con medicamentos. Exactamente. ¿Qué tipo de medicamentos es lo que ustedes pueden, la población puede colaborar y hacerlos llegar? El tipo de medicamento que nosotros necesitamos urgente, es, por decir, para la diarrea, para la fiebre, necesitan alimento, sus agüitas. Usted sabe que el agua allá no es, digamos, por el motivo que el agua baja, el agua no es bebible. Ya. ¿Cómo podemos hacer llegar la ayuda? Tenemos nuestra oficina en el barrio La Chacarilla, ¿no?, en la calle Gilberto Molina, número 3480, o al teléfono 794-61868. Aparte de medicamentos, ¿con qué otras cosas se puede ayudar? Alimento, ¿no? Alimento, vitualla, y todo lo que puedan, con agua también, porque como dice el compañero, agua se necesita bastante, porque el agua no es bebible en este tiempo, ¿no? Porque las infecciones, ¿no?, que trae el tema de los basurales, el agua llena los pozos. A veces hay comunidades donde no tenemos agua potable todavía, entonces precisamente ahí, ¿no? ¿Cómo se encuentran ahora las familias? ¿En qué situación están luego ya de las lluvias y que las aguas se están bajando poco a poco? Sí, pues ahorita el tema del brote de los mosquitos, digamos, ha comenzado y la familia está muy preocupada de eso, porque se están viendo bastante, ¿no?, los mosquitos. Y bueno, está un poco más tranquilo ya, porque ayer, anteayer, había, todavía el agua no bajaba, estaban llenas sus casas, pero ahora ya con los canales que se están haciendo, o el esfuerzo de los mismos comunarios están haciendo para que puedan limpiar los canales, para que puedan. Y hay muchas familias que prácticamente lo han perdido todo, ¿no? Pero otras también que también han perdido sus cultivos, que ese es su sustento diario. Exactamente, tenemos que, por ejemplo, en Santa en Portachuelo, en la comunidad El Torno, hay como dos viviendas que se han la ha tumbado el agua, ¿no? Acá en Guarayo, el puente también, digamos, ¿no?, su sembradío, todito, la yuca, el arroz, la soya, se la ha llevado el agua. Y para llegar ahora a estas diferentes comunidades, ¿cómo está el tema del tránsito? El tema del tránsito no sabemos todavía cómo está, ¿no? ¿Se puede llegar todavía? ¿No hay esa información? Claro, no hay esas informaciones, pero como somos comunarios, nosotros tenemos los caminos comunales. Vamos a repetir, por favor, una vez más la dirección donde puede la población llegar a hacer su ayuda. Ya. Barrio Chacarilla, ya. Calle Gilberto Molina,
3480 o al 794-61868. Muy bien, ya lo saben entonces, la ayuda es muy importante para diferentes comunidades que prácticamente lo han perdido todo en estas inundaciones por las fuertes lluvias registradas en el departamento. Muchas gracias, señor José Luis, muchas gracias, Miguel Ángel, y esperemos que toda la ayuda necesaria llegue para las diferentes comunidades de Santa Cruz. Muchísimas gracias, estamos esperando de la población cruceña, ¿no?, y de todo lo de buen corazón que apoyemos, ¿no?, y ayuden a los damnificados, a la gente que más necesita. Santa Cruz es muy solidaria, así que la ayuda va a llegar para diferentes comunidades. Muchas gracias a ambos por venir, nosotros vamos a continuar con más.